Mira, yo hace unos cuantos años trabajaba en una empresa en telecomunicaciones que tenía conectividad con prácticamente todos los operadores de móvil de Europa. Y lo que hacía era habilitaba que empresas que vendían contenido pudiesen cobrar el contenido a través de los operadores del móvil, que era una forma muy fácil pues, de pagar por descargas digitales. Y los clientes de esta empresa podían ser clientes que trabajaban solo en un mercado, es decir, solo lanzaban producto, por ejemplo, en España, o había clientes mucho más grandes que les habilitamos servicio igual en 4, 5, 6 países. La empresa se dio cuenta de que, sobre todo para estos clientes muy grandes, era muy complicado dar servicio con la estructura que tenían. Y se creó un grupo especializado, un departamento, que era servicio a clientes grandes, Major Global Customers. En este equipo había dos perfiles. Había unos perfiles de ventas, había una gente de ventas especializada en vender en muchos mercados, tenía que conocer todas las posibilidades que ofrecían los operadores en todos los países de Europa. Y luego había otro rol que era lo que hoy se llama el Customer Success Manager, que son las personas que una vez que se había vendido a un cliente, se les ayudaba a que lanzasen el servicio lo antes posible. Y luego estaba yo, que no tenía nada que ver mi trabajo con lo que hacían esta gente. Yo, mi puesto en ese momento era relación con operadores. Yo gestionaba que algunos de los operadores que teníamos conectividad que funcionase bien. Entonces yo en ese equipo me sentía un poco de observador, porque no realmente participaba de lo que vendían y de los servicios que se hacían con el cliente. Cuando se formó el equipo estábamos distribuidos por toda Europa, el director nos invitó a París a que nos conociéramos y cada 3 meses nos iba invitando a hacer pues, estas reuniones de seguimiento, cómo van las ventas, cómo van los productos. Hicimos la primera, el equipo empezó a trabajar y a los 3 meses hicimos la segunda reunión. Y en la segunda reunión yo lo que escuché es que mis compañeros se estaban quejando de las mismas cosas que se estaban quejando 3 meses antes. Y yo no sé si en alguna vez esto os ha pasado. Me parece que estamos como el día de la marmota, que no avanzamos. Y a mí esas cosas son como que me hierven un poco la sangre. Entonces a la hora de comer, de camino a la cantina que teníamos allí en las oficinas de París, me acerqué al director y le dije, oye, Pepe, ¿tú crees? Mira lo que he observado. He observado que la gente del equipo se está quejando de lo mismo que se quejaban hace 3 meses. Y yo me pregunto si cuando volvamos aquí dentro de 3 meses vamos a seguir con lo mismo. Y hubo este silencio y esta mirada que por un lado es como, Pablo es un poco impertinente, ¿no? Pero que también dice, pero un poco de razón, pues también llevas, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿y qué se te ocurre? Y dice, hombre, yo creo que podríamos lanzar para el equipo un plan de mejora, de identificar todas aquellas cosas que no están funcionando y ver cómo las podemos mejorar. Y que si dentro de 3 meses, cuando nos volvemos a juntar, ahí hay protestas o alguien se queja, de que nos quejemos de otras cosas, no que hemos avanzado. Me dice, no me parece mal, ¿y quién lo va a hacer esto? Y yo le dije, bueno, yo lo podría hacer. Hablamos un poquitín más, le pareció buena idea y al cabo de un par de días me dijo, ok, mientras tu trabajo con operadores no se vea resentido, adelante con el plan de mejora. Lanzamos un plan de mejora, identificamos todos los problemas, empezaron a poner acciones de mejora, hicimos también unos talleres para que la gente se diese cuenta de dónde pues, había problemas enquistados para mejorar. Esto así contado parece como que todo ha ido muy bien y que todo ha sido muy sencillo, y realmente en ese caso fue muy sencillo. Pero cuando observamos a los líderes cómo gestionan transformaciones y cambios, muchas veces no es así. Y yo en muchos equipos que he trabajado donde había problemas, en muy pocos se ha habido realmente iniciativas de mejora con sponsorización de esas iniciativas, ¿no? Entonces lo que me gustaría contaros hoy es compartir experiencias sobre cómo se lidera, sobre todo, cambios en organización, que en este caso que he puesto se ha liderado como de una forma muy bien organizada, pero que muchas veces no es tan así. Yo me presento, los primeros 15 años o así de mi carrera trabajé en el mundo de telecomunicaciones y tuve la gran suerte de poder vivir además en 3 países, en Finlandia, en Inglaterra y en España. Y en los últimos 10 años he hecho una transición a trabajar más con personas. Ahora mismo hago principalmente 2 cosas, consultoría en transformación, sea transformación digital, sea transformación hacia la agilidad o sea transformación cultural, ahora mismo de la mano de Berlín, que es una consultora pequeña pero que funcionamos muy bien. Y luego también hago coaching de liderazgo. Entonces, durante la charla de hoy os voy a contar muchas experiencias diferentes, tanto de mi trabajo en el mundo anterior en telecomunicaciones cuando era un empleado, como de experiencias de consultoría y de trabajar con líderes, sobre todo en gestión de cambio y transformación.
Sobre todo en el mundo de consultoría he trabajado con diferentes sectores que me gusta un montón porque aprendes un montón de diferentes puntos de vista y formas de trabajar las cosas. Y bueno, a nivel personal, pues tenéis ahí alguna de las cosas que me interesan. Hoy me gustaría enfocarme en tres temas. Primero es cómo gestionar el cambio. ¿Y por qué es importante gestionar el cambio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como líderes en gestionar el cambio de forma exitosa? Pero es que luego vamos a encontrarnos con obstáculos. Aunque sepamos estas formas de gestionar el cambio, la mayoría de los líderes saben lo que tienen que hacer, muchas veces nos encontramos o los líderes encuentran unos mismos obstáculos o dificultades que hacen que luego en la práctica no todo suceda de la forma tan, pues, que no sucede de la forma que todos esperamos, como en el ejemplo que os he dado. Y por último os voy a plantear una decisión que puede ser crítica en vuestro trabajo, en vuestra carrera profesional, de cara al futuro, sobre cómo gestionar el cambio de buena manera. La presentación durará unos 45 o 50 minutos y luego abriremos un turno pues, de preguntas y respuestas o de compartir entre todos. Entonces, ¿cómo gestionamos el cambio? ¿Cómo gestionamos el cambio de forma exitosa en una organización? Pues lo más habitual es que pensamos es, bueno, si yo quiero que mi equipo, por ejemplo, sea más innovador, les voy a pedir ideas, ¿no? Y como líderes pedimos ideas a los equipos. Me gustaría que dieseis ideas para cambiar y demás. Esta forma de pedir lo que uno quiere, pues a veces funciona y a veces no. Os voy a poner un ejemplo. Yo hace unos cuantos años me contrataron en un operador para hacer gestión de call centers. Y yo no venía del mundo del call center. Precisamente buscaban a alguien con experiencia en el mundo de operadores, pero no en el mundo call center, porque querían pues alguien que les diese nuevas ideas, que les moviese un poco sus formas de trabajar. En la entrevista la persona que me contrató, que luego fue mi jefe, pues le gustó mucho que a las situaciones que me planteó yo le di soluciones que igual él no esperaba. Entonces me dijo, me parece fenomenal que tú eras al equipo y nos des esas ideas, ¿no? Lo que pasó en realidad es que cuando yo me uní, todas esas ideas que iba proponiendo y dando, aquellas que estaban dentro de mi perímetro se pudieron implementar, pero muchas otras ideas que afectaban a otros departamentos, a otros grupos, se quedaban ahí estancadas. Y cuando yo llevaba unos meses en la empresa, un día, por la mañana, me vino a buscar y me dijo, oye, Pablo, tengo que hablar contigo. Me llevo a un despacho y, pues a los 5 minutos, yo estaba despedido. Esta era una persona que genuinamente quería generar cambio en su equipo. Y yo me pregunto, después de esa experiencia, ¿vosotros pensáis que los compañeros que se quedaban allí, cuando les pidiesen nuevas ideas para cambiar algo, iban a hacer alguna propuesta de valor? Yo creo que nadie se arriesgaría, sobre todo con experiencias tan claras, ¿no? a realmente hacer nuevas propuestas. Yo cuando hago coaching con líderes, siempre en alguna sesión, siempre alguien me dice, Pablo, es que lo que quiero trabajar es que yo quiero que mi equipo haga esto, y se lo he dicho 27 veces, se lo he dicho de todas las maneras posibles, pero no lo hacen. Entonces, realmente decir las cosas pues no es un muy buen momento, muy buen modelo para gestionar cambio. Al menos hay muchos casos donde no funciona así. Vamos a ver otro modelo que puede gestionar el cambio de forma diferente. Y ha sido otra experiencia mía en una incorporación a una empresa. Esto era en Inglaterra, yo me incorporaba a un operador de telecomunicaciones allí y el primer día en la oficina pues me invitaron a conocer a mis compañeros, ¿no? Conociendo a mis compañeros, me presentaron a mis compañeros, me presentaron a la gente que estaba en la planta y por último me presentaron al director general. Con el director general cambiamos unas pequeñas palabras y al final de todo me dijo, mira Pablo, mi despacho está siempre la puerta abierta, si necesitas algo, pues aquí estoy. Y fue muy curioso porque mi puesto estaba directamente mirando a su despacho. Entonces yo, una vez que empecé a trabajar allí, me observé varias cosas. Lo primero que observé es que su puerta estaba realmente siempre abierta. Siempre estaba abierta. El único momento en que la cerraba era cuando hacía alguna llamada de teléfono, que entiendo que era confidencial, porque con otras llamadas de teléfono no la cerraba. Y lo primero que hacía al colgar el teléfono era se levantaba, abría la puerta de su despacho y se volvía a tomar las notas o lo que tuviese que hacer. O sea, su puerta siempre estaba abierta. Pero además cuando tenía reuniones fuera de la oficina, su despacho quedaba abierto, que de hecho tenía una mesita de reuniones que cualquiera podíamos utilizar sin permiso ninguno. Y yo además veía que había compañeros míos que en algún momento se acercaban, la puerta estaba abierta, le comentaban lo que fuese y salían.
¿Que sabes qué diferente experiencia? En esta otra organización, la gente sí daba ideas, sí proponía cosas, sí hacía cambios, ¿no? Entonces, el primer modelo, normalmente, que hablamos es yo digo lo que quiero para que la gente haga esas acciones y entonces tengamos esos resultados. Pero ese modelo, pues como hemos visto, no funciona muy bien, ¿no? No funciona muy bien y normalmente cuando funciona consigue resultados muy limitados. Es decir, si insistes mucho, la gente sí te da una idea, pero posiblemente no sean ideas pues muy innovadoras, muy realmente que generen un cambio muy sólido. Entonces lo que necesitamos es un modelo mejor. Y un modelo mejor de gestión del cambio es este que tenemos aquí. Es generar experiencias. De la forma en que las personas trabajamos es según lo que nosotros experimentamos en nuestra cabeza, nos generamos una creencia sobre lo que es posible, lo que es esperado, sobre lo que yo puedo hacer. En la segunda ejemplo que os he dado, la experiencia de todos los que estábamos en la planta es que realmente era seguro, incluso bienvenido, ir a hablar con este director, comentarle todo aquello que quisiéramos. ¿Qué comportamiento hacía? Que cualquiera que tenía algo que comentar iba y lo comentaba. En el primer ejemplo, ¿qué experiencia tenemos? Que cuando proponías ideas no se hacía mucho caso y que alguien que propuso unas cuantas, pues ya no trabaja aquí. Entonces, si os fijáis, el modelo funciona perfectamente. La experiencia de esta gente es que no es muy seguro en esta organización dar ideas. Pero imaginaros la experiencia de llegar a una organización donde tienes un tablero, por ejemplo, lleno de ideas, donde ese director es que está pegando ideas ahí sin parar, en las reuniones se presentan ideas. ¿A ti cuándo te piden ideas qué vas a hacer? Vas a dar por lo menos 3 o 4. O sea, es lo que se espera, ¿no? Entonces, este modelo funciona en general bastante mejor. Y podemos separar que esta parte de aquí arriba, el simplemente decir las cosas, podría ser lo que muy tradicionalmente se llama el management o la gestión. Es casi el micromanagement, el ir diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer. En liderazgo buscamos algo más allá, algo más profundo. Buscamos generar experiencias, buscamos crear comportamientos. Comportamientos que sean diferentes en largo plazo, que sean mucho más sostenibles en el tiempo que simplemente pues un cambio temporal. Y lo que estamos haciendo es trabajar la cultura. Trabajar los valores, trabajar los principios de la organización, porque cuando tienes todos esos principios, no hace falta muchas veces decirle a la persona cuál es la acción específica que esperas, porque la persona ya lo entiende en base a la cultura que estás generando. ¿Por qué es importante para líderes gestionar el cambio? Pues como líderes es muy importante gestionar el cambio, porque el cambio está presente en todas las organizaciones, siempre hay cambio. ¿Qué pasa? Que si el cambio no lo gestionas, puede ir en una dirección u otra. Entonces nosotros lo que queremos normalmente es gestionar el cambio en la dirección que queremos y muchas veces lo que queremos es acelerarlo. Es decir, todas las empresas hoy en día se están transformando digitalmente. Pero a la velocidad que se transforman, si no hay nadie que lo mueva, quizás es demasiado lento. Eso es lo que se llama un líder catalizador de cambio, es decir, que ayuda a que el cambio suceda más rápido de lo que sucedería si no estuviera ahí. Sin embargo, lo que veis con este modelo, con los ejemplos que hemos puesto, es que hay líderes que aunque su intención sea catalizar cambio, lo que se convierte son en inhibidores de cambio. Es decir, más que ayudar a que el cambio pase, no solo no se ayuda, sino que incluso retrasamos el cambio, o incluso generamos el cambio contrario, ¿no? Entonces es la gran importancia de que los líderes generen cambio, que sean catalizadores de cambio, y que se den cuenta cuando con sus comportamientos están generando cambio o están inhibiendo el cambio. Entonces lo que realmente necesitamos aquí son líderes que generen experiencias, no líderes que digan lo que hay que hacer, líderes que generen experiencias. En el segundo ejemplo que os he puesto, si este director el día que yo me incorporé a la empresa no me dice que su despacho tiene las puertas abiertas siempre, no hubiese pasado nada, yo lo hubiese entendido el mensaje correctamente, completamente. Que lo puedes decir, pero sobre todo es la experiencia la que crea esa apertura. Y entonces, si generar el cambio es tan sencillo, porque aquí tenemos un poco una herramienta, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a los líderes? ¿O qué les pasa a los líderes? Que realmente cuando tienen que generar ese cambio, no lo generan, o no se genera de esa manera. ¿Cuáles son los obstáculos que se encuentran los líderes? Y aquí os voy a decir una cosa, yo voy a hablar de obstáculos, pero a la vez que hablamos de obstáculos podemos ver oportunidades, porque todo lo que es un obstáculo, si lo gestionas, puede ser una oportunidad.
que a veces es mucho más fácil pensar en oportunidades que en obstáculos. Mira, el primer obstáculo que se encuentran los líderes en gestionar el cambio es que no tenemos muy claro hacia dónde vamos y cuál es el futuro que queremos para nuestro equipo, para nuestra organización. Y esto parece que cae muy de cajón. Muchas de las cosas que vamos a decir con este modelo son como muy obvias. Pero ¿cuántos equipos realmente, todo el mundo del equipo, tiene claro hacia dónde va, cuál es el futuro y si han sentido partes de ese futuro? Pues yo en mi experiencia no tantas. En algunas que se conoce más, en algunas que se conoce menos, pero muchas organizaciones no tienen muy claro exactamente hacia dónde van. ¿Qué es relevante si hablamos de futuro y de hacia dónde vamos? Cosas como una visión. Una visión es tener idea de hacia dónde vamos. Y una visión que sea un poco grande. Si mi visión es vamos a ver si sobrevivimos esta crisis, pues tampoco es una visión muy inspiradora que al equipo le motive a avanzar. Pero es que, yo creo que os reís, pero es que hay organizaciones que eso, no, se no diga o no se diga, está así, vamos a ver si sobrevivimos. Pero y si eso lo transformamos en, oye, con este producto, en estas condiciones de mercado, si lo adaptamos, hay un nicho aquí que podemos trabajarlo, que tenemos oportunidades de eso. Es una visión mucho más inspiradora, ¿no? Quizás más grande. Y también se basa mucho en si estamos trabajando oportunidades a miedo. Todo lo que sea trabajar miedo, pues es difícil conseguir muchas cosas. Y cuando trabajamos oportunidad, pues es más fácil. Esta tarde, cuando entraba en Ático y me registré, me hizo gracia porque tenían en la mesa de registro Dream Big. Y yo digo, bueno, justamente lo que vamos a hablar, ¿no? Que estas oportunidades, que esta visión que creemos, pues sea grande, sea interesante, a ser posible que todo el mundo participe en crearla, ¿no? ¿Y cómo creamos esa visión? La forma tradicional igual de crear una visión, pues son estos ejercicios de dirección, donde te vas un día o dos días fuera de la oficina y empiezas a explorar distintas cosas. Empiezas a explorar cuáles son mis productos y mis servicios, qué ofrezco yo a mis clientes. Pero exploras también, ¿y mis clientes qué es lo que quieren hoy en día? ¿Van a cambiar en el futuro las necesidades de mis clientes? Y hay necesidades que tienen mis clientes que ellos no saben, que igual yo las pienso y les puedo servir. ¿Y la tecnología? ¿Cómo va a evolucionar la tecnología en los próximos años? ¿Nos va a permitir nueva tecnología ofrecer algo diferente a lo que tenemos ahora, que pudiera sorprender a los clientes? ¿Y el marco económico, político, legal, regulatorio va a cambiar, nos va a impactar? Sobre todo en algunas industrias es especialmente importante. Con todo eso, juntas a un grupo de gente, que puede ser la cúpula directiva, puede ser hecho para involucrar a más gente de la empresa o toda la empresa, y puedes definir tu visión, hacia dónde vas. Y puede ser un ejercicio como muy grande, pero que si luego lo tienes de referencia es muy potente. Pero también me gustaría dejaros otra idea. Definir una visión a veces es algo mucho más sencillo. Y en el ejemplo que os di inicialmente, cuando yo le dije a este director de camino a la cantina, oye, ¿te das cuenta de que el equipo se está quejando de lo mismo que se quejaba hace 3 meses? Y él me dijo, vale, ¿qué propones hacer? Un plan de mejora. ¿Y quién lo lleva? Tú. ¿Y cuándo lanzamos? La semana que viene. Ahí ha definido el director la visión. Ahí el director ha definido una visión. Este es un equipo que cuando hay dificultades, busca soluciones. Él no se dio cuenta, en ese momento nos dijimos, oye, esta es la visión del equipo, va a ser, no tuvimos esa conversación, pero realmente esa visión se estableció ahí. Se estableció ahí porque para él tenía claro que su equipo iba a ser un equipo que mejoraba, pero también tenía claro que iba a poner una persona a liderar eso, que en ese caso fui yo, pero también tenía claro que en las reuniones trimestrales iba a dar un hueco para trabajar la mejora del equipo. Entonces no solo definió la visión, sino que la llevó a cabo. Entonces, fijaros que a veces cuando pensamos en visión, pensamos en cosas que igual son muy complicadas, de mucho esfuerzo, de muy complejas, y a veces definir una visión es algo tan sencillo como una conversación de 2 minutos a la que haces un buen seguimiento. Y eso se llama liderazgo también. ¿Cuál es el siguiente obstáculo o siguiente oportunidad que tienen los líderes para gestionar el cambio? Es el nosotros, es el ¿estamos juntos en esto o estamos separados? Yo me encuentro en muchas organizaciones donde igual se dicen cosas como, oye, que queremos innovar, que queremos dar nuevas ideas, ¿no? Pero luego ves que el director, pues él no da ideas. O que queremos digitalizarnos.
queremos digitalizarnos y estamos pues intentando salir del PowerPoint. Estos informes en PowerPoint ahora tienen que ser todos dinámicos. Y luego te encuentras con el director y ir a la persona, al analista que está haciendo todos estos informes dinámicos y le dice, oye, la semana que viene tengo comité de dirección, comité ejecutivo, ¿me preparas dos PowerPoints? Y te encuentras a la persona haciendo capturas de pantalla de informes dinámicos. Dice, ¿eso es estar juntos en la transformación? ¿O eso es, hay una transformación para ti y hay otra transformación para mí? Porque si a mí me es incómodo ir al comité de dirección y decir, oye, es que hoy os voy a presentar informes dinámicos en vez de PowerPoint. Ahí estamos hablando. Pero si yo sigo llevando PowerPoint allí, pero mi equipo espero que no use PowerPoint, quizás eso no es muy coherente, ¿no? Entonces, son cosas que mucha gente no se da cuenta. Y fijaros que yo estoy poniendo muchos ejemplos hoy de cosas que funcionan y de cosas que no funcionan, no para decir hoy qué se está haciendo mal, sino para decir, líderes, ¿os dais cuenta de cuántas cosas se están haciendo que no os dais cuenta que en vez de ayudar a catalizar el cambio están inhibiendo el cambio? Cuando pensamos en este nivel de estar juntos en estos, hablamos de alineamiento, hablamos de conexión, hablamos de que esta visión nos aplica a todos, aplica a la capa directiva, pero aplica también a la capa de abajo. Y hablamos de colaboración, es decir, esto nos aplica a todos. Si es complicado para mi equipo, pues digitalizarse, convertirse en ágil, ser más innovador, pues yo como líder tengo que estar metido en eso también. Me gustaría poneros un buen ejemplo de una organización que ha trabajado esto muy bien. Hace unos años trabajaba para otra consultora y estamos haciendo consultoría de agilidad. Y un cliente de Holanda, que era de un sector que no conocía, tenía un equipo de marketing que pensaban que la agilidad les podría ayudar. Y no tenía mucha idea, nos estaban pidiendo un poco qué podrían hacer para explorar, que si la agilidad, si les podría ayudar. Ellos lo que querían es poder lanzar productos más rápido al mercado. Nosotros lo que les propusimos es, vale, como no conocéis nada, lo que os proponemos es hacer unos talleres con todos los equipos o con todos los integrantes del equipo para explorar qué es la agilidad, qué significa, explorar unas primeras prácticas y ver pues, si eso os llama o... Es decir, cómo resuena. Y si eso resuena, ya veremos después y profundizamos en alguno de los temas. Nos dijeron, ah, nos parece muy bien. Y nosotros dijimos, perfecto. Pero hay algo más. Fijaros, le dijimos, liderar equipos en agilidad no es lo mismo que liderar equipos tradicionales. Entonces, nos parece muy adecuado también para vosotros hacer un taller específico con todo el equipo de liderazgo para explorar primero qué es agilidad y cómo cambia el liderazgo de equipos en agilidad. Porque es diferente, tú no puedes gestionarlo de la misma manera. En ese caso, por ejemplo, ellos entendieron que eso era importante y les hicimos ese taller también, es decir, trabajamos con el equipo y luego trabajamos con los líderes para ver también si había sintonía, porque lo que no puede tener sentido es que falte precisamente el alineamiento. Entonces es un ejemplo muy bueno de equipo de liderazgo que sí que trabajaba en esto, estamos todos juntos. De hecho, fue una organización que la agilidad le iba como un guante, les iba muy bien, pero no lo conocían. Entonces, tanto a los equipos les sonó muy bien y al equipo de liderazgo realmente estuvieron encantados y les gustó mucho esa forma de liderar, que no, digamos, no tenían puesto palabras de alguna manera. Es un muy buen ejemplo de estar juntos en la transformación. ¿Cuál es el siguiente obstáculo, siguiente oportunidad que tienen los líderes para liderar mejor las transformaciones? Es el vosotros, el cómo ayuda a mi equipo. Un poco con esta línea de arriba, de estamos en esto juntos, tenemos que pensar cómo ayudamos al equipo. En una transformación, en un cambio, al equipo le estamos pidiendo cosas que no hacían antes. O hacer algo diferente, o hacer algo que ya hacían con otra herramienta, o cambiar procesos, o nuevas habilidades. Entonces esto no se trata solo de aquí te digo lo que tienes que hacer y yo miro para otro lado. Necesitamos ayudar al equipo a que desarrolle esas capacidades, esas habilidades para poder hacer el trabajo que se les está pidiendo. Aquí, bueno, la palabra compasión, que es entender lo que pasa al equipo cuando le pedimos esas cosas. Ponernos en su punto de vista, en su punto de mira. ¿Qué necesitan? ¿Cómo se sienten? ¿Es fácil? ¿Es difícil? El acknowledgement es el reconocer el trabajo que se está haciendo, el que ya se ha hecho y el que se está haciendo en la transformación. Y también el invertir. El invertir puede ser un poco de tiempo, un poco de dinero, unos talleres, es decir, necesitamos de alguna manera dedicar un poco de recursos a apoyar a estos equipos.
Otro ejemplo muy bueno de una organización que ha gestionado esta parte de pensar en los trabajadores en cómo gestionar un cambio, un proyecto de cambio cultural en el que trabajé hace unos años. Era una organización que fabricaba máquinas de almacenamiento. Imaginaros unos pequeños almacenes que están todos robotizados. Si tú almacenas algo, lo pones en una caja, se va al lugar donde tiene que estar y cuando necesitas recuperar algo, lo marcas un código y automáticamente la máquina te trae lo que estaba almacenado, ¿no? Para almacenes, farmacias. Esta organización tenía un perfil dentro de la organización que era el equipo técnico, los técnicos. Los técnicos tenían una función en la empresa. Era cuando las máquinas que tenían una parte de software pero una parte mecánica se estropeaban, pues era el técnico el que iba al cliente a reparar la máquina, que tenía que ir in situ, ¿vale? A las instalaciones del cliente. Entonces hacían las reparaciones de la máquina cuando había averías. Y luego hacían otra cosa, hacían los mantenimientos. Es decir, hacían los mantenimientos tanto de engrasar las piezas, ver que todo funcionaba a nivel mecánico, y los mantenimientos de software, las actualizaciones, el validar que todo funciona bien. Estos perfiles, estos técnicos que iban al cliente a hacer esos mantenimientos y esas instalaciones, y esos los mantenimientos y las reparaciones, tenían una máxima. Y es que se les medía por el tiempo que tardaban en reparar las máquinas. Es decir, su misión era estar en el cliente el menor tiempo posible. Tú vas, reparas, y en cuanto esté reparado te vas al siguiente cliente, porque lo que queremos es que tu productividad sea cuántas máquinas reparas o cuántas máquinas actualizas. La organización se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta de que estos técnicos que iban al cliente a ver las máquinas y a repararlas pasaban en el cliente mucho más tiempo que sus equipos de ventas. Y además pasaban tiempo en la planta. Es decir, veían cómo se utilizaban las máquinas, veían si había máquinas de la competencia en la planta, veían cómo se utilizaban las máquinas de la competencia, veían toda la operativa. Si dedicaban un poquito de tiempo, podían ver exactamente los puntos fuertes de sus equipos, los puntos fuertes de los equipos de competencia, cómo si estaban utilizando de la forma adecuada, si había formas de optimizar. Pero como su máxima era, tú vas, arreglas la planta y sales al siguiente cliente, estaban desperdiciando una oportunidad muy valiosa de poder hacer incluso preventa o de poder preparar a los comerciales ideas de preventa. Y llevaban 20 años diciéndole a este equipo: te vamos a medir por el tiempo que pasas en cliente. Y decidieron que era muy bueno medirles de otra manera. Queremos ver si nos podéis aportar valor más allá de hacer las reparaciones y los mantenimientos. Queremos que observéis oportunidades de negocio. Queremos que hagáis casi un preventa técnico de esas maneras. Pero claro, llevaban 20 años dándoles el mismo mensaje. Eso no se trata de hacer una reunión: oye, equipo técnico, ahora queremos que toméis un café con el cliente, que le preguntéis qué tal las máquinas de la competencia, qué hacen mejor que las nuestras, cada cuánto se averían. Claro, eso no funciona así. Entonces ellos lanzaron un programa de cambio de cultura, porque ahora querían poner más en valor ese rol. Yo participé haciendo unas sesiones junto con otra gente aquí en España, donde se hicieron unos talleres para explicar qué es esto de la preventa, un poco de empatía con el cliente, porque decían: claro, es que a veces llegamos al cliente y está muy enfadado porque abrieron una incidencia tres días, la pieza llegó tarde, tienen la cadena parada. O sea, ¿cómo empatizo con un cliente que está enfadado? Y además de empatizar, me tomo un café y saco información. Entonces ahí viene esta inversión: ¿cómo apoyo yo a mis equipos para habilitarles, para darles las capacidades de lo que estoy pidiendo? Porque si solamente se lo dices, no va a funcionar. Y en este caso en particular, si hicimos unos talleres en primavera, unos talleres unos meses después, en otoño, para que todos estos equipos, primero, adquiriesen las capacidades que necesitaban, pero también que se creyesen que lo que se les estaba pidiendo era de verdad. Porque a veces decimos muchas cosas, pero eso no quiere decir que digamos que la gente se lo tome en serio, ¿no? Eso fue para mí un muy buen ejemplo de invertir en el equipo, de dar las capacidades y entender que eso es necesario. En muchos casos yo creo que lo vemos, que se nos pide hacer cosas o se pide a los equipos hacer cosas sin realmente darles ese apoyo. Y muchas veces no tienen pues el resultado que esperamos. Y el último obstáculo o última oportunidad es soy yo mismo, yo como líder, y mi propio crecimiento. Y esto también parece de cajón, pero no lo es. Yo por eso lo pongo en la base de la pirámide. Un equipo no puede crecer si su líder no crece. Y como líderes es súper importante nuestro propio crecimiento. En ese crecimiento vienen, puesto aquí algunas palabras, la vulnerabilidad, ¿no? Cuando
yo pido a los equipos que hagan cosas nuevas, para los equipos es difícil y se van a sentir vulnerables. Como líder, yo posiblemente me deje sentirme vulnerable también. Y ser capaz de dar estas ideas que igual son un poco ridículas o que de entrada no tienen sentido. Tengo que observar mi resistencia al cambio y que mi resistencia al cambio es posible que la tenga que gestionar y que tenga que sentirme incómodo. Muchas veces, todas las personas, sobre todo los adultos, estamos muy acostumbrados a evadir esa resistencia al cambio. Como líderes debiéramos ser capaces primero de observar nuestra resistencia, dónde está, y poder gestionarla. Porque si nosotros no sentimos esa dificultad y la gestionamos, es muy difícil que los equipos lo vayan a hacer. La parte de integridad, lo que quiere decir es que cuando pedimos a nuestros equipos algo, nuestras acciones tienen que ser consecuentes. Hay muchos líderes que dicen una cosa y lo que hacen muestra otra. He compartido ya varios ejemplos. Eso genera, primero, mucha confusión en los equipos, confusión que muchas veces no se dice, pero al final interpretas. No sé si interpretar lo que me dices o lo que haces. Este proyecto es el más importante, es el proyecto crítico de este año. Y cuando hay una reunión, una evaluación de ese proyecto, no ves a ningún líder allí. Pero esto es importante o no es importante. Entonces la integridad es algo crítico. Es muy importante que lo que dices y lo que haces, que estén en concordancia. Y muchos líderes no se dan cuenta de eso. Y añado aquí también orden versus control, en el sentido de que muchas veces el control que los líderes ejercen es ese microcontrol, el querer controlar todo. Y el orden se refiere más a dar pautas, a dar indicaciones, pero no necesariamente estar encima de todo lo que se hace. Un ejemplo para compartir de cómo los líderes pueden crecer, yo lo veo mucho sobre todo cuando hago coaching de liderazgo, porque ahí es el entorno idóneo donde los líderes se exponen a crecer. Hace unos años yo di una formación, una organización me llamó para dar una formación de liderazgo a una directora y al equipo que tenía por debajo. Esto fue antes del COVID. Les di una formación de liderazgo muy adaptado a esa organización que tenía unas peculiaridades. Se quedaron contentos y después del COVID, un par de años después, contactaron conmigo y dijeron: oye, Pablo, nos gustó mucho la formación que nos diste de liderazgo, ha sido muy adaptada a nuestras necesidades y nos gustaría pedirte consejo a ver si nos puedes ayudar con algo más. Queremos más formación de liderazgo. Pero en el caso anterior había sido para la directora y todo el equipo, y ahora queremos solo la directora, porque eso en su desarrollo personal y profesional está el desarrollo de liderazgo. Entonces queríamos ver si nos pudieras preparar un programa o algo específicamente para esta persona. Yo les escuché y vi un poco lo que necesitaban, y en realidad lo que necesitaban era lo que ya les había dado. Entonces lo que les propuse es lo siguiente. Dije: mirad, yo creo que lo que tiene más sentido en este caso es no hacer una formación. La formación ya os he dado todo lo que puede ser relevante, poco más puede haber. Lo que creo que puede tener mucho sentido es hacer un proceso de coaching con la directora y que ella vaya aplicando eso que hemos visto y ir tratando todas las dificultades o todo lo que vaya surgiendo. Y así pues está 100% adaptado a la persona, porque además es una sola persona. ¿Les pareció bien? Entonces hicimos un proceso de unos meses con esta directora trabajando en la parte de liderazgo. Una de las cosas que salió en una sesión, como decía, que todas las personas que yo trabajo en liderazgo me dicen en una sesión es: oye, Pablo, es que yo necesito que mi equipo sea más autónomo, que no me estén preguntando todo, pero por más que se lo digan, no pasa. Eso fue una de las sesiones. Ahí exploramos qué es lo que estaba haciendo ella, si os recordáis el modelo, qué experiencia estaba dando su equipo, que su equipo seguía preguntando, ¿no? Y exploramos opciones a hacer. Exploramos que, por ejemplo, pues si cada vez que el equipo preguntaba algo, ella le daba la respuesta, ¿qué se creía el equipo? Pues yo puedo preguntar porque me da la respuesta. Entonces, que igual tenía que decirle al equipo: oye, yo te puedo dar la respuesta, pero prefiero que la tomes tú. ¿Qué pasaba cuando la directora hacía eso, cuando un líder hace eso? Que yo no sé si vamos a llegar en tiempo en hacer este proyecto, porque si les doy yo la respuesta sí que avanzamos, pero yo no sé cuánto van a tardar en encontrar la solución, pero tampoco sé si la solución que van a encontrar es la que yo quiero, o es la buena, o es la que yo hubiese elegido. Entonces ahí viene la parte de vulnerabilidad. Por un lado necesitas que el equipo crezca, pero tú necesitas gestionar esa incomodidad, ese experimentar, vamos a ver qué solución encuentran, a ver si es suficientemente buena y la próxima vez les puedo hacer delegar o no. Pero viene esa parte de crecimiento, porque claro, para ella era cómodo dar soluciones porque las tenía, porque tenía esa experiencia, pero gestionamos esa parte de crecimiento, esa parte de incomodidad, de ver las cosas que tenía que hacer. Y eso es muy fácil hacerlo en conversaciones uno a uno, pero luego la persona lo tiene que vivir.
y la incomodidad la vivió ella. Pero en vivir esa incomodidad, el equipo se empezó a desarrollar, empezaron a trabajar el liderazgo dentro de los equipos para hacer unos equipos de co-liderazgo dentro de los equipos que le reportaban. Hubo mucho, mucho avance. Entonces, eso es un ejemplo muy bueno de una organización y de un líder que ha dedicado tiempo a eso, tiempo y esfuerzo, a mi crecimiento y cómo con mi crecimiento puedo ayudar a mi equipo a crecer. Luego me dio otro feedback muy interesante al cabo de unas cuantas sesiones que me gusta compartirlo por el valor del trabajo uno a uno con los líderes, que al cabo de unas cuantas sesiones, cuando llevamos trabajando cosas, me dice: oye, Pablo, te tengo que decir algo. Tú recuerdas la formación que nos diste hace 2 años, ¿verdad? Digo, sí. Y tú recuerdas que algunas cosas que nos dijiste, yo te dije, no lo veo, no lo veo. Digo, sí, algunas cosas, pues me dijiste que igual en vuestra organización era diferente. Y me dijo, ¿sabes qué? Tenía razón en todo. Pero es ahora, cuando has estado trabajando conmigo en la situación con los equipos, que ahora lo entiendo. Y eso es un valor muy grande de este trabajo con líderes uno a uno. Porque muchas veces estas ideas generales, hasta que no las pones en práctica a nivel individual, es muy difícil que nos demos cuenta. Y para ella fue como una gran satisfacción que de repente todo aquello que habíamos visto en una formación realmente lo entendiese y lo pudiese aplicar. Un muy buen ejemplo para mí en cuanto a crecimiento. Podríamos pensar de alguna manera que estas cosas de aquí arriba, estas dos capas de la parte alta de la pirámide, podría ser un poco del exterior y en esta parte más de abajo del interior. Para mí esos son los pilares, ¿no? Si no nos trabajamos nosotros como líderes, si no trabajamos a nuestro equipo, es muy, muy difícil hacerlo de arriba. Pero nunca olvidemos que sabemos muy bien a dónde vamos y si vamos juntos, que van a ayudar mucho a que esa base de pirámide vaya en el sentido que todos queremos. Entonces os he dicho que os iba a hacer una pregunta para que cada uno de vosotros penséis y decidáis sobre liderazgo. Pero antes os voy a contar una historia. Y esta es una historia de un cliente de coaching que tuve, que no era coaching de empresa, era un coaching personal. Y que creo que ilustra muy bien el mensaje que os quiero dar. Mirad, esta era una persona que era una mujer de unos 40 años, de profesión, era maestra en un colegio, y tenía 2 niños de unos 10-12 años. Que los niños iban a su colegio. Llevamos ya un tiempo de proceso, o sea, teníamos mucha confianza en la relación y yo al principio de las sesiones de coaching normalmente pregunto de forma muy informal a la persona: oye, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Por si hay algo que quieran comentar. Y esta mujer me dijo: nada, todo bien. Y dice: bueno, el otro día en el colegio la verdad es que, bueno, me enfadé un poco y a un compañero pues le dije 4 cosas y tal, que no estoy muy contenta. Y dije: ah, bueno, ¿qué fue lo que ha pasado? Me dice: mira, Pablo, es que el otro día estaba en el colegio donde trabajo, estaban mis hijos, y uno de mis hijos hizo algo, y uno de mis compañeros, otro profesor, pues se dirigió al niño que había hecho algo mal, pero de una manera que no me gustó nada, que estaba fuera de lugar, y a mí me sentó muy mal, y la verdad es que me calenté y le dije 4 cosas que no le tenía que haber dicho. Y la verdad es que pues lo siento, ¿no?, de haberlo hecho. Y yo, bueno, pues no le di mayor importancia, seguimos hablando un poco más, pero parece que estaba muy en su cabeza: ostras, que he cometido este error, ¿no? Como parecía que estaba yo un poco enquistado, esa equivocación, y que en mi cabeza lo que me estaba contando no tenía tanta importancia, le dije: oye, María, yo no sé si le estamos dando o le estás dando más importancia de lo que tiene a esto. Lo que me estás contando es una situación donde, bueno, tú te has equivocado, has hecho algo que no es lo que quisieras haber hecho, pero que tampoco es algo tan grave, ¿no? Que igual con pedirle disculpas ya está. Entonces se queda un momento en silencio y me dice: bueno, tampoco, ¿no? Tampoco es tanto. Y dije: bueno, no sé, como llevamos unos minutos ya hablando de esto, pues pensé que igual sí, o sea, que no te parece adecuado. Saber que es también una cosa pequeña, ¿no? Pedir disculpas, pues tampoco, no sé, lo que no quiero es hacerlo más veces, ¿no? Y le dije: ah, vale, discúlpame, porque lo veía un poco distinto, ¿no? Y yo le dije: oye, María, ¿te puedo preguntar algo? Y dice: sí, claro. Y digo: María, tú tienes 2 niños, ¿no? Sí. Y si tú me has dicho, vamos, por lo que hemos hablado, lo que me has comentado es que tus niños en general se portan muy bien y demás, ¿no? Me imagino que siendo niños, algún día que vayas al parque, pues tus niños
pues nada, le cogen el juguete a otro niño, le dicen algo a un compañero, me imagino, ¿no? ¿Tus niños hacen eso alguna vez? Y me dice, sí, papá, alguna vez sí lo hacen. Digo, oye, ¿tú qué le dices a tus niños cuando pasa eso? Dice, hombre, ¿qué le voy a decir? Hombre, devuélvele el juguete, que eso no está bien, y pídele disculpas. Y dice, ya, había pensado. Y le dice, oye, ¿tú te das cuenta que estás pidiendo a tus niños de 10 años algo que tú no eres capaz de hacer? Y ahí, yo las sesiones las hago sin vídeo, ¿vale? Por audio solo. Pero sin el vídeo, yo podía saber exactamente los cortocircuitos que estaban pasando por su cabeza. Hubo un silencio muy largo y después del silencio me dice, pero es que no es lo mismo. Y no, no es lo mismo, por esto, por lo otro, tal. Y yo le dije, vale, que es lo mismo, ¿qué más? Entonces me echó otra excusa. Acabamos la sesión. Yo normalmente entre sesiones, pues a los clientes no les digo nada, salvo que hay algo, pero cuando hay sesiones así, sé que generan bastante fricción. Unos días después le escribí y le dije, oye María, sé que la última sesión pues movió bastante, ¿cómo estás? ¿Quieres que hablemos? ¿Hay algo que antes de que hablemos otra vez que te pueda ayudar a... que te pueda ayudar? Me dijo, no, papá, yo estoy bien. Hablamos para la siguiente sesión. La siguiente sesión comenzamos y yo le pregunté lo mismo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y me dice, bueno, estoy bien. Me dice, le he pedido disculpas. Me dice, pero no lo he hecho bien, porque le llamé, no sé qué, el WhatsApp, luego tal, y no estoy contenta. Y digo, bueno, vamos a ver. Me estás diciendo sobre el caso del otro día que a este compañero le pediste disculpas. Me dice, sí, pero es que no lo hice bien. Digo, le pediste disculpas. Que no lo hiciste muy bien, que no te salió muy bien, que lo hubieses preferido hacer de otra manera. Y bueno, lo primero, creo que te tienes que dar crédito. Porque esa integridad que antes no tenías, ahora ha sido el mejor ejemplo que le has podido dar a tus hijos de los valores que le quieres inculcar. Has corregido algo que no estabas en integridad. Y hombre, es normal que si no tenemos ese hábito de pedir disculpas a cosas que nos parecen pequeñas, que estamos acostumbrados a evitar, pues que no nos salga muy bien a la primera. Pues tampoco pasa nada, ¿no? La próxima vez ya lo haremos mejor. Pero tú te das cuenta del mensaje que has mandado. Lo que os quiero decir es, ¿os dais cuenta de cuántos líderes están comportando como esta mujer sin darse cuenta? Porque esta mujer no es que quisiese que sus niños hiciesen otra cosa, es que no nos damos cuenta de que por nuestra resistencia, por lo que es complicado para nosotros, estamos tan acostumbrados a ir por el lateral y evitar la incomodidad, que de forma natural nos comportamos así. Y hay muchos líderes que sin darse cuenta, el comportamiento es ese. Y lo que están generando en sus equipos, si vemos que si los pintamos en esta escala de soy catalizador de cambio o soy inhibidor de cambio, yo estoy seguro de que si esta mujer le pregunto, oye, tú con los valores que le quieres pasar a tus niños, de honestidad, de pedir disculpas, ¿dónde te ves en esta escala? Me diría, no, yo me veo aquí. Y si yo le pregunto, basado en tus comportamientos, ¿dónde te ves en la escala? No nos vemos en el mismo, ¿verdad? Cuando empezamos a observar comportamientos, no nos vemos en el mismo lugar de la escala. Pero tampoco nos damos cuenta. Y no es que seamos malas personas, no es que nos olvidemos, es que simplemente tenemos muy integrado comportamientos muy arraigados. Por eso es muy importante, como líderes, tener ese autoconocimiento, ese darnos cuenta de lo que estamos haciendo, dónde nos comporta. Y yo siempre digo, vamos a comportamientos, no vamos a lo que pensemos. De pensar, todos queremos transformarnos, ágil, honestidad, pero os lo pongo aquí, basado en los comportamientos que has mostrado de tu equipo, ¿dónde te encuentras? Fue muy interesante, hicimos una sesión aquí hace unos meses, hice un ejercicio con la gente que estaba, de puntuarse al inicio de la sesión dónde se veían como catalizadores de cambio. Y al final le dije, oye, ¿dónde os veis ahora? Y lo que tuvimos que hacer es mover la escala. Porque todos, cuando menos, habíamos bajado dos puntos. Y posiblemente con algunos más. Porque si nos empezamos a ver casos de comportamientos, pues a veces no estamos donde nosotros pensamos. Y no pasa nada. Aquí estamos para cambiar. Y esa es la idea de la charla de hoy, el ver cómo podemos gestionar ese cambio. Mirad, algo muy importante es que el crecimiento de vuestra organización, de vuestro equipo, va a estar directamente ligado a vuestro crecimiento como líder. No va a poder crecer vuestro equipo, no va a poder crecer vuestra organización más de lo que vosotros creéis que estáis como líderes.
Entonces la pregunta que os quería hacer, para que vosotros reflexionéis y que penséis de aquí a futuro, es ¿qué tipo de líder os gustaría ser? ¿O qué tipo de líder os gustaría llegar a ser? Porque podéis elegir ser el líder que cuando hay dificultades, cuando hay cosas que son complicadas, cuando hay cosas que no sé hacer, mira para otro lado y deja que su equipo las gestione. O podéis ser el líder comprometido, el líder como esta madre, que cuando se dio cuenta de que había una disconformidad entre lo que decía y lo que hacía, que tomaba la decisión de dar el paso adelante y decir, yo soy el primero que da ideas, yo soy el primero que soy ágil, yo soy el primero que abrazo todos esos cambios que estoy proponiendo a la organización. Y con esto me gustaría haceros una invitación a los que estáis aquí, que para explorar un poco más todo esto de la gestión del cambio, todo esto de cómo pudierais crecer como líderes. Estoy muy, muy agradecido aquí de la gente de INET que nos invita aquí a venir y os invito a vosotros si queréis a tener una sesión de estrategia de coaching para ver cómo en vuestro caso individual se pudiera explorar esto. Estas sesiones ayudan a lo mismo que esta persona que os dije antes, que todo esto que es genérico, ¿cómo se aplicaría en mi propio crecimiento? ¿Dónde están mis áreas de crecimiento? ¿Dónde están estas áreas de crecimiento que no soy capaz de darme cuenta? ¿Y cómo sería esa evolución? Yo las sesiones que hago, por supuesto que no tienen coste y son totalmente sin compromiso, ayudan a ver, por un lado que veáis cómo trabajamos, cómo se trabaja en el coaching, por otro lado ver cómo podríais crecer en vuestro caso en particular y por otro lado llegar a tener ese feeling de si una relación sería positiva para vosotros para crecer. Y algo muy importante también, mirad, yo algo que me gusta hacer es, con toda la gente, es dar ese paso, ¿no? Porque el cambio no está en la cabeza, el tomar la decisión de cambiar no nos ayuda a nada, nos ayuda el paso. Entonces os pido que aquellos que os interesen, pues luego me dejéis los datos y la podamos agendar. Hay una persona, no sé si conocéis a Tony Robbins, es un coach americano muy conocido, tiene una frase que para mí me parece brillante, que es, hasta que no tomas una acción, no has tomado una decisión. Y para mí eso me parece clave, porque en la cabeza tenemos muchas decisiones tomadas, pero ¿cuántas acciones tenemos correspondientes con esa? Muchas veces muy pocas. Yo lo he visto en mi caso en muchísimas situaciones. Es que voy a hacer esto, es que voy a hacer lo otro, pero hasta que no tomas una acción, aunque sea pequeña en esa dirección, la acción no está tomada. La acción se toma con los pasos y con los pasos vamos avanzando. Entonces, bueno, aquellos que os puede interesar, estoy más que agradecido por haber venido de brindarosla. Y me gustaría dejaros con una idea final. Es que sería posible para vosotros y para vuestras organizaciones si fuese fácil eliminar todos los bloqueos que podréis tener. Porque esa es la diferencia entre crecer a velocidad normal o crecer a velocidad inclinada o incluso exponencial. La diferencia entre no saber cómo avanzar y saber cómo avanzar y tenerlo claro es increíble. A mí algo que ya no me sorprende, pero que sorprende mucho a mis clientes cuando hago coaching, sobre todo al inicio, es algo que me dicen muchas veces. Que es que, mira, Pablo, estoy fascinado. Porque cuando llegué aquí, yo te traía un tema a tratar que no sabía ni lo que quería. Sabía un poco, pero no sabía lo que quería. Por supuesto, no sabía cómo llegar a ello. Pero según hemos ido hablando, eso que me parecía imposible, porque ni siquiera sabía lo que quería, empecé a ver que podía ser posible. O empecé a ver cómo se podría ser posible. Dice, pero lo más fascinante es que ahora no solo lo veo posible, sino lo veo fácil. Y lo veo fácil porque sé exactamente el paso que tengo que dar, nada más colgar el teléfono, para avanzar en esa dirección. Y ese es el mensaje que a mí me gustaría que os quedéis hoy. ¿Cómo podemos transformar algo que es imposible en fácil, que no es imposible en fácil, y todas aquellas acciones, aquellos comportamientos que estamos haciendo, que no nos damos cuenta, que en vez de ayudarnos a crecer y ayudar a nuestro equipo a crecer, pues en realidad nos están no ayudando? Así que espero que sea muy útil y muchas gracias por venir. Y abrimos pues un pequeño turno de preguntas y respuestas aquí y luego los anfitriones de INET nos invitan aquí fuera y podemos seguir un poco en networking con unas pizzas y unas bebidas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, qué os ha parecido, qué os ha llamado. Yo siempre digo, alguna acción que sepáis que tenéis claro que vais a hacer, pues encantado de compartirla. Esto es muy difícil. Quería compartir una experiencia que creo yo por temas
específicamente transformación o cambio organizacional, que en las últimas décadas me ha costado bastante manejarlo, no sé si a ver qué te parece. Yo hace un tiempo para acá he estado trabajando como arquitecto empresarial. Eso es básicamente implementar todo un marco metodológico en organizaciones para ordenar de una otra manera todo lo que tiene que ver con los activos de información, de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre con esto? Si bien es cierto que bueno, la propuesta de valor del marco metodológico es mejorar las cosas, como en el camino le agrega más trabajo a la persona del sistema operativo, cómo venderle de que esos trabajos adicionales que se va a hacer, por ejemplo, hacer inventario de temas, hacer sesiones de trabajo, cómo se le puede vender eso desde tu experiencia, que a fin de cuentas lo va a ayudar más bien a su trabajo en mediano o corto plazo. Pero para mí eso la pregunta está es, ¿qué experiencia le puedo dar a esta persona para que piense que dedicar tiempo o invertir tiempo en este proyecto es positivo para ella? Y habría que ver el caso en particular, pero habría que ver, compartir experiencias de otros grupos que lo hayan hecho y de beneficios. Podrías empezar con iniciativas muy pequeñitas, de forma que la inversión no sea muy grande, en tiempo y en esfuerzo, para que empiecen a haber cambio. Pero siempre pensar qué tipo de experiencia puedes generar que lleve a la gente a, de forma natural, ir avanzando en la dirección que quieres. De forma que esa resistencia se vaya venciendo de forma lo más natural posible. Pensar siempre en experiencia. ¿Qué piensa la gente? Muchas veces, nos cuesta mucho ir hacia un cambio porque ni siquiera sabemos lo que queremos lograr, porque, para qué. A veces la visión ni siquiera está clara. Sí, bueno, en este caso particular ocurre con este proyecto, porque ¿qué ocurre? A mí me contrataron en ese momento, bueno, eso fue la empresa pasada, como consultor, únicamente para implementar estos temas, pero fue con un requerimiento de alto nivel, pero normalmente cuando tú implementas cambios de esta naturaleza tú tienes que tener apoyo de la gerencia media alta, ¿no? Incluso esta persona le ganamos una sesión, qué sé yo, de inicio de trabajo donde se le diga a las personas, esta persona va a tratar estos temas particulares de colaboración, y eso ocurrió. Entonces claro, yo estaba como solo en el mar tratando de ampliar las cosas, pero no tenía ese respaldo. Claro, que en el modelo de la pirámide en el que hemos puesto esa visión y eso está más básicamente fue por la línea de la que tú comentaste, mira, hazme esto. Pero, pero ahí te dejo, ¿no? Ahí te dejo. Yo me voy a otro lado que tengo otras cosas mejores, más importantes que hacer. Ah, no, perdón, que lo más importante es lo tuyo, pero yo me voy a hacer otras cosas, ¿no? Falta ese tipo. Sí, quizás hay que trabajar, pues es un poco la sponsorización, el mensaje desde arriba de por qué se hace, cuál es el beneficio que se va a lograr, cómo nos podemos ayudar también un poco, empezar con cositas pequeñas para que se vaya viendo, que la gente se vaya involucrando. Pero yo sumaría un poco también a lo que comentas, y es algo que vemos mucho en los proyectos importantes de gran alcance, y no meten en el alcance actividades propiamente de liderazgo, de equipo, de comunicar, de tal. Se habla de change management del proyecto, pero no hacia la organización, y eso debería estar incluido en el alcance. O sea, no es aquí está, te lo entrego. O sea, debería ser casi que formarte como líder debería ser una tarea. Sí. O sea, debería ser algo que haga como parte de. De hecho, bueno, en este caso concreto, el alcance se tuvo que acotar porque justamente hubo mucha resistencia de las personas que tenían que colaborar en las distintas áreas para armar esta estrategia de una empresarial. Y bueno, nada más se llevó la parte de la visión y el plan genérico. Y bueno, al final de cuentas, mira, nosotros lo vamos a ejecutar. Han pasado como 2 años y no lo han hecho. Sí, claro, yo salí de ahí hacia otro sitio y entonces yo a veces le pregunto, oye, mira, cuéntame, ¿cómo va el plan? ¿Quedó en el plan? Dice. La parte de la sponsorización es extremadamente importante. Yo estoy de acuerdo en que en muchos proyectos no se presta atención, no se dedica un poco de recurso, un poco de tiempo. Quizás esa gente de arriba ni siquiera entiende, ni siquiera está embarcada en el proyecto. Tampoco, depende un poco, pero pasa un poco de todo, ¿no? Y porque eso de queremos estar todos juntos es primero los de arriba, los de abajo, estar conectado, tener ese diálogo. Y para mí no es algo difícil. No sé si porque me dedico a esto, creo que no son cosas súper complicadas, pero sí son cosas que se dejan de hacer, que se olvidan, que no se dedica un mínimo a trabajar eso, ¿no? Y porque yo creo que son cosas que cuando trabajas un poco puedes conseguir muchos beneficios, ¿no? Yo lo veo a veces cuando hay falta de sponsorización, algo que a mí me ha funcionado, y yo no creo que sea el modelo ideal, ¿vale? Es empezar a trabajar con los equipos, que muchas veces no saben ni para qué estás ahí ni qué vas a hacer. Y
los equipos agradecen un montón que yo vaya y les cuente, oye, yo estoy aquí para esto, esto es lo que queremos y tal, porque no lo han recibido de otros lados. De hecho, o sea, me enfoqué en eso, de hecho. Claro, ¿qué pasa? El impacto que puedes tener desde mi punto de vista cuando trabajas solo con los equipos es bastante más bajo que si todo está alineado, mucho más bajo. Entonces, ¿consigues algo? Sí, consigues una transformación, al menos consigues que el equipo se sienta mejor, porque al menos alguien le está explicando lo que se espera de ellos, cómo avanzar, que pueden conseguir pues, pequeños avances, pero va a estar esa iniciativa un poco disociada del resto de la organización, porque no hay esa unidad. Sí, me parece que ya de hacia abajo. Y ahí, para mí, lo que queda es trabajar con el equipo de liderazgo de la forma lo más franca que sea posible, que hay veces que es posible y hay veces que no, porque hay líderes más abiertos o menos abiertos, en tener un diálogo abierto de, bueno, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que creemos que sea necesario, ¿cómo lo ves? Y de alguna manera ir dejando esas semillas que están aquí del crecimiento, ¿no? O sea, ¿qué sería necesario de tu parte para que esto avanzase más, ¿no? De forma más directa o menos directa según cómo sea la persona, porque, bueno, hay gente que está más abierta y hay gente que está menos abierta, ¿no? Hay algo que he experimentado desde ambos lados y es el tema de la comunicación a nivel organizacional. Algunas veces es horizontal y la gran mayoría de veces es vertical, en la cual hay que pedirle permiso al de arriba para hablar con el de arriba y el de arriba y el de arriba. Y he experimentado, vengo trabajo en el área de la tecnología, en el desarrollo, ¿sí? He experimentado que cuando empieza a crecer la organización, llamémoslo porque hay muchos proyectos, porque hay muchas cosas, empieza a crecer el equipo, esos puntos donde nos encontramos todas las personas, sin importar el nivel en el que estemos, son escasos. Un ejemplo particular que pasó fue que se hicieron una hackathon. Entonces, una semana de una hackathon es en la cual yo estoy trabajando en 5 proyectos y alguno en otros 5 y estamos trabajando todos. Y nos reunimos y damos unas soluciones, incluso uno que está, generalmente el mejor observador no es el que trabaja todo el día en el proyecto, sino alguien de fuera ve algo que usted está, uy, pues cómo no lo vi antes. Entonces esos espacios eran, en esa organización en la que estuve, fue como la mejor semana. Y después la siguiente semana era otra vez volver al aburrimiento. ¿Cómo desde la parte del liderazgo yo puedo gestionar esos, ese, digámoslo, no ese, no tanto el estado de ánimo de aburrimiento que hay, sino entender lo positivo que es que la organización empiece a ser un poco más horizontal y todos los actores tengan una participación? Desde el liderazgo yo, ¿cómo puedo empezar a implementar eso? ¿Cuál sería el camino? ¿Y tú eres el líder? Sí, exacto. Me gustaría entender, porque es que una de las cosas que sucede es que los líderes nos encontramos con cosas que pues, ellos también se involucraron y sus implementaciones estaban alejadas un poco de las cosas que habíamos creado, que también hacían parte de nuestro interés. Y yo siempre parto de la premisa cuando estoy en una organización que el mejor lugar para comprar es a la vez el mejor lugar para trabajar. Entonces, si de adentro estamos, hay una cohesión, pienso que hacia afuera se nota. Sí, yo creo que si tú eres el líder y ves que algo funciona, por ejemplo, que los hackatones funcionan y generan equipo, generan buenas ideas, pues haz más hackatones. Si tú como líder haces pruebas algo y no funciona, pues quizás esa no sea la vía, ¿no? Entonces, a veces en gestión del cambio hay que experimentar, porque no sabemos, no es una ciencia como las matemáticas muy exacta. A veces haces algo y una organización funciona, en otra organización no, de una manera funciona, de otra no. Yo te pongo un ejemplo, una organización que he trabajado, queríamos hacer unos talleres para que todo el mundo entendiese la transformación que íbamos a hacer. Y cuando mandamos un mensaje, oye, taller este día, esta hora, apuntaros quien queráis, no se apuntaba nadie. Pero cuando mandamos una invitación a todo el mundo, opcional, venís quien queráis, la gente venía. Y oye, pues vamos a hacer eso. En vez de deciros, apuntaros quien queráis, eso os lo mandamos a todos y es opcional. Y a veces esas pequeñas cosas hacen que la gente vaya. Pero a mí no se me hubiese ocurrido. O igual de entrada no se te ocurre. O igual a ti sí, a mí no. Quiero decir, que hay una parte de experimentación que tenemos que ir viendo qué va funcionando. Y con eso, quizás en mi experiencia, por ejemplo,
todo aquello que sea muy práctico y muy manos a la obra, pues la gente como que lo vive mejor, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me ha funcionado muy bien también hacer pequeños hackatones, pequeños talleres de cosas prácticas, porque parece que la gente le ve más utilidad a diseñar y pensar y que luego tengan que trabajar fuera, ¿no? Que para eso nunca hay tiempo, pero si reservas media hora, vamos a intentar resolver entre todos este problema, pues la gente se conecta y lo resuelve. Entonces hay una parte de experimentación, si tú eres el líder, y si no eres el líder, me ha llamado mucho la atención con eso de aplanar la estructura, porque yo tuve un caso muy interesante. Yo estaba haciendo un proyecto de... esto es un proyecto de transformación hacia la agilidad con un departamento de 200 personas de una organización dependiente de la ONU en Ginebra. Esto es como funcionariado, ¿vale? Muy vertical, muy jerárquico, todas las estructuras así. Estamos haciendo un proyecto con 200 personas, había dos directores. Cuando hicimos el programa, al inicio hicimos un poco un estado de cómo está esto, ¿no? ¿Qué recomendaciones os podemos hacer más allá del programa de agilidad que vamos a lanzar? Y unas recomendaciones que le dimos es, oye, la comunicación aquí no funciona muy bien. La comunicación así no va muy bien y así, pues, regular, ¿no? Y unas ideas que... Bueno, y luego trabajé con uno de los directores en 6 sesiones individuales para explorar eso. Quiso, o sea, me doy cuenta de que lo que habéis dicho de comunicación tenía razón. Quiero explorarlo. Y eso fue uno de los casos que os dije antes. Este director empezó la sesión, es como no sé lo que quiero, comunicación, no sé cuál es el objetivo, tú estás aquí para agilidad, no para comunicación, no sé si me puedes ayudar, pero esto es lo que a mí me preocupa. Y le dije, no hay problema, vamos a trabajar. No sabía lo que quería. Al final de la sesión tuvo muy claro lo que quería hacer. Y además lo implementó en una organización muy vertical, pero ahí había muy buena sponsorización, había las dos personas de arriba estaban muy comprometidas. Y lo que empezaron a hacer es involucrar a los jefes de proyecto que estaban aquí en reuniones dos capas por encima para presentar sus proyectos. Porque lo que pasaba es que la capa intermedia de gestión no estaba subiendo la información real y mucho peor, no estaba bajando el feedback de la dirección hacia abajo. Y esto lo hizo en una organización extremadamente estructurada, jerárquica. Pero ahí va la vulnerabilidad del líder, decir, no, yo quiero hacer esto porque no funciona. Y empezaron a hacer eso. Entonces, eso es fácil hacer entre comillas cuando estás en ese puesto y tienes esa vulnerabilidad, ese voy a probar esto a ver cómo funciona, ¿no? Si no lo tienes, pues es muy complicado cambiar. Puedes hacer lo que decíamos antes, pequeños apaños. Pero eso para mí fue un caso súper interesante en organización muy muy rígida, muy resistente al cambio, pero que tenía muy buena sponsorización y lograron eso. Y realmente hicieron muchos cambios en los 4 meses o así que estuve acompañándoles, de comunicación, de iniciativa, de cambios de formas de trabajar, porque tenía muy buena sponsorización y la experiencia de los participantes del equipo es que lo veían. La experiencia es que esto está bienvenido. Claro, porque si lo que viesen es que desde arriba no se hacía nada, pues hubiésemos tenido un impacto mucho más limitado. Bueno, veo que nos están llamando, os parece que cerremos aquí y seguimos la conversación hacia el lado. Muchas gracias.